Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a través de la señal de MVM Noticias. En estos momentos me encuentro aquí en el foro con Benjamín Robles Montoya. Él es diputado federal por el PT. Muy buenas tardes y bienvenido. Evelyn, muchísimas gracias por la oportunidad y saludo a tu amplio auditorio. Gracias, ya en la Cámara de Diputados estamos trabajando intensamente, así es que hay mucho que hablar sobre la tarea legislativa, pero también sobre lo que tú quieras abordar con muchísimo gusto. Claro que sí, hemos sido testigos, bueno, de su carrera dentro de la política, anteriormente en el Senado, actualmente como diputado. Cuéntenos a toda la gente que está viendo en estos momentos esta entrevista, ¿quién es Benjamín Robles? Pues es el representante de las oaxaqueñas y los oaxaqueños del distrito número 8 en este momento, el distrito que tiene como cabecera la capital del estado. Sin embargo, mi calidad de dirigente estatal del Partido del Trabajo me permite caminar por toda la entidad y, como sucedió este fin de semana, recorrer incluso los Estados Unidos, porque allá tenemos muchos paisanos. Yo vengo de Nueva York, donde estuve con la comunidad oaxaqueña, también ahora con la comunidad poblana, con gente de Jalisco, precisamente celebrando ese día, porque vaya que en Estados Unidos nuestros paisanos se han tenido que ir abriendo espacios muy intensamente. Por esa razón, Evelyn, lo primero que propuse en la Cámara de Diputados fue una modificación constitucional para dotarle a los migrantes de derechos plenos, no solamente votar, que ya lo hicieron el 1 de julio, sino también ser votados. Queremos diputados migrantes, senadores migrantes, porque tú sabes, son cerca de 30 mil millones de dólares lo que envían en remesas. Es la fuente de ingresos número uno del país, pero pareciera que los tenemos en el olvido. Bueno, otros, yo sí estoy yendo, y eso es parte de lo que estamos haciendo en la Cámara y en estos días de arranque de la actual legislatura. Claro que sí. Hay otros temas también muy importantes y que preocupan en general en todo el estado y en todo el país. Uno es la educación y también la salud. Sí, la verdad es que en materia educativa ya el PT propuso echar para abajo la mal llamada reforma educativa. Nosotros estamos convencidos de que la educación es la clave del éxito, pero sí las leyes que se aprobaron con el voto en contra nuestra. Yo voté en contra de esas reformas y de las leyes secundarias por ser punitivas. ¿Cómo vas a evaluar a alguien y lo sancionas? Pues vamos evaluando entonces al presidente de la República, a los secretarios de Estado, a los presidentes municipales, y si no pasan, pues los corremos. Nosotros creemos que sí es muy importante, por eso estamos pidiendo echar abajo estas reformas y crear nuevas, pero donde no se trastoquen los derechos laborales y se garantice que nuestros hijos tengan la educación que les va a permitir salir exitosamente. Entonces, sí propusimos esto. En materia de salud tenemos todavía pendientes, está arrancando la legislatura, yo ya he presentado 8 iniciativas, pero hay una que no quiero dejar de lado, Evelyn: el tema de bajar el precio de la gasolina. Su amigo Benjamín Robles ya lo propuso porque fue un compromiso de campaña, y nosotros vamos a empujar para que la carestía de la vida se detenga y tenga usted más oportunidades de salir adelante con unos ingresos que también hay que mejorar. Claro que sí. Antes de culminar con esta entrevista, ¿cuáles son los valores bajo los que piensa legislar Benjamín Robles? Bueno, pensando siempre en las y los oaxaqueños, nuestra pasión es Oaxaca. Así es que sepan ustedes que voy a ser congruente entre lo que he dicho y lo que voy a estar haciendo, como en este momento está sucediendo. Y bueno, hacerlo con mucha honestidad. Por eso la primera ley que propusimos, ya aprobamos, fue bajarnos el salario, porque no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, ni poder legislativo rico y pueblo pobre. Así es que la congruencia es el principal de los valores, la honestidad y, por supuesto, nuestro amor por Oaxaca. Diputado Benjamín, un gusto que haya estado con nosotros compartiéndonos un poco de las actividades que va a, pues bueno, que ya está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Pues muchísimas gracias a ti, un saludo al auditorio y espero que muy pronto tengamos la oportunidad de saludarles.
Bueno, Benjamín Robles Montoya, él es diputado federal por el Partido del Trabajo. Quédese con la señal de MVM Noticias, que tenemos más información para ustedes.